Boca, Valenzuela, Córdoba, fuerte al piso, va Sepúlveda. Era González, quien cortaba a Luis Fernando Córdoba. Hacia la izquierda para Valenzuela, Córdoba. Otra vez para Aguirre. La tiene Carrizo, Carrizo toca atrás con Salomé, marcado por Córdoba. La roba Ríos, se pelean entre Ríos y Córdoba. Muy bien Gastón Gómez y habilitó a Ríos. Ríos abrió para Córdoba, Córdoba abrió a la derecha para Miguel. Sale jugando desde el fondo Deportivo Roca con Miguel. Miguel intenta conectar con Luis Fernando Córdoba. Ahora sí, se queda en los pies de Salomé. Luciano Salomé, que intenta conectar con un compañero, pero la roba Luis Fernando Córdoba. Deja a dos hombres en el camino. Encuentra a Ríos. Ríos la punteó muy bien para Fernando Córdoba. Se viene, atención que son 3 contra 2. Córdoba la cambió de frente para Najul. Se fue defectuoso y se terminó yendo por línea de fondo. La para Córdoba. Está haciendo un buen partido por ahora. Sí, sí. Atención porque se viene Deportivo Roca con Córdoba sobre la derecha. Mete el centro rasante. Saca de cabeza Valdebenito. No puede completar Ríos. Y ahora sí, el que termina rechazando es Luis Fernando Córdoba, el colombiano, que la ganó y se la dejó a Karina Hull. Juega largo para Sáez, pero corta muy bien Portiño. Portiño la juega larga con Córdoba. Córdoba de la pelota toca atrás en el campo rival. Najul mete un pelotazo largo, lindo cambio de frente para Luis Córdoba. Pelotazo largo para Gastón Gómez, que estaba muy solo y la perdió. Ríos, que la frenó para Córdoba. Córdoba abrió a la derecha con Miguel. La tiene Deportivo Roca con Ríos. Ríos por la derecha. Intentó conectar con Luis Fernando Córdoba, que va a llegar hasta el fondo. Se mete en el área, tira el centro a las manos. Ahora lo marca Mora, siempre Najul, mete el centro pasado, a ver si llega Luis Fernando Córdoba por la izquierda, por la derecha, cae Fernando Córdoba, levanta el banderín en línea, atención, ahí tiene el gol para Deportivo Roca sobre Luis Fernando Córdoba. Ahora el que la tiene es Portiño. Portiño abrió a la derecha con Miguel. Miguel conecta con Luis Fernando Córdoba. Córdoba de la pelota, estiró la bola. Adrián Vázquez, bien por Sebastián Olmos, la juega para Luis Fernando Córdoba, ahí está el colombiano, más Córdoba, enganchó hacia el medio, se mete en el área, quería meter un pase. Y allí estaba bien atento Deportivo Roca para iniciar la contra. Buen pase de Luis Fernando Córdoba. Se la encontró Enzo Rifo esa pelota. Sale rápido Deportivo Roca ahora con Luis Fernando Córdoba. Lo deja en el camino a su marcador. Agarra velocidad Luis Fernando Córdoba. Se mete en el área. Qué bien que la hizo. El remate se va lejos del arco. Que defiende Corini. Muy buena maniobra de Luis Fernando Córdoba en la contra. Acá pudieron ver la repetición. No prosperaba esa acción, por eso la tiene Karina Jula atrás para Luis Fernando Córdoba. Ahí va Luis Fernando, que bien que la pasó de pie a pie. Y ahora la tocó para Borges. Borges en la banda izquierda con Karim. Que bien la levantó Karim para llevársela por la banda. Le pasaba también Luis Fernando Córdoba, sigue Karim. Todo para así para Córdoba, al centro del colombiano, la pelota a la área. Atención que queda viva. La pide en el segundo palo, engancha a Karim, la levantó hacia la banda para que corra Luis Fernando Córdoba, va a colombiano, el centro de zurda, querida, el ingreso a la primera, a Sánchez, trasladada Deportivo Roca con Ríos, viene para Córdoba, ahí está Luis, que bien que la hizo, amagó para un lado, salió para el otro, y tiene la pelota, tira la bicicleta, va hasta el fondo, puede sacar el centro Córdoba con zurda, la pelota para allá. Ya la tiene Luis Fernando Córdoba, va Luis Fernando la pelota, va Córdoba con el balón. Tranco cortito, pero a toda velocidad para dársela.
más de uno se hizo la boca, la tiene Luis Fernando Córdoba, que viene la hizo lo que se llama Colini, baja el fondo, lo tumba, por falta Nicolás Calani, en lo que es el público de Roca, tiro libre. Recuperando la pelota, viene para Sebastián Olmo, juega para Luis Fernando Córdoba, va el colombiano, va Luis Fer, toca atrás ahora. La pelota la área buena para Gastón Gómez, le queda a Córdoba, la mete a segundo para la que viene a Jul. Pelea Daniel Izarre, la pierde ante la marca de Alex Franco, se la lleva por la banda Alex Franco, al piso Luis Fernando Córdoba.